Aplaudir, por favor, para dar ambiente a esta Villa Broja. ¡Ánimo! ¡Vamos! Ahí vemos el equipo Multiservicio Río Miera, que hace su entrada al equipo local. Multiservicio Río Miera Meruelo. Ahí estamos animando a nuestras féminas, a juniors y a élite. Bueno, de Junior me van diciendo que ha ganado Sandra Alonso. Élite Mavi García. Muy bien. Ahora entregaremos los premios. Entregaremos los premios, pero antes dando las gracias. Seguimos aplaudiendo para que... Eso es, para dar ánimo aunque lleguen retrasadas, pero han hecho todo el recorrido. 21 kilómetros de Junior. Han sido 4 vueltas y Élite 5 vueltas de 21 kilómetros cada una. Seguimos aplaudiendo aquí en el centro de la Villa de Noja, aquí en el centro neurálgico. Seguimos animando, seguimos aquí dando las gracias por este evento y porque ha salido todo fantásticamente. Ha sido ya un éxito a esta hora de la mañana, dando las gracias no solo a la Protección Civil de Noja y de Arnuelo, también de Varello, de Solórzano, de Colindres, que han estado cuidándonos y han estado protegiéndonos para que la vuelta ciclista, tanto de féminas cadetes, de féminas junior y de féminas élite, sea todo un éxito. Sigan aplaudiendo, que van llegando, vamos aplaudiendo también a la Guardia Civil, que ha estado con nosotros toda la mañana cortando las carreteras. 21 kilómetros de carretera cortados durante toda la mañana. Vamos animando, por favor, la gente que está en el público, que anime. Damos por finalizadas las carreras Junior y Élite con el...
gran eventos y su coche cebra. Su coche cebra, el coche cebra de gran eventos. Tienen todos los animales que lo pueden escuchar. Gracias a la Protección Civil de Solórzano, Colindres, Bareño, Noja. Seguro que se me queda alguna, pero disculpad, gracias por estar ahí y por hacer que esta carrera sea un éxito. Vamos a pasar a la entrega de premios directamente. En cuanto estén ya todos preparados, haremos esa entrega de premios en esta villa de Noja, en el Ayuntamiento de Noja, en pleno centro de la villa.